a todos, chicos y chicas, amigos de nuestro canal de Piano Flamenco, de nuestro canal de YouTube. Bueno, el instituto está en Nueva York, pero ahora mismo estoy en la frontera con Canadá, huyendo del coronavirus este. Entonces, hoy quería hacer un pequeño tutorial, así un poco improvisado, ¿no? Sobre la canción de Bebo Valdés y Diego el Cigala. La versión que hicieron de Lágrimas Negras. Esto viene a raíz de nuestra pregunta de nuestro amigo que nos pregunta Mouad Gorfti, que nos escribió aquí hace una semana, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño y muy sencillo tutorial a decir que esto es un danzón que viene de la tradición afrocubana. Es un tiempo medio lento, no se hace muy rápido. Y el patrón, os he escrito aquí un pequeño patrón que es el que se hace en el dazón, que sería tac, 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 tic, tac, 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 tic, tac, tac, tac. Este patrón tiene que estar súper independizado, ¿no? Tenéis que llevarlo dentro y sentir el compás y, pues, a base de mucho repetirlo, ¿no? Podéis hacerlo en un cajón o hacerlo con las palmas, y luego traerlo al piano, ¿vale? Entonces, con la mano izquierda, pasando sobre los acordes que se tocan, esta es la clave que hay que mantener. Lo estoy tocando en re, se puede tocar en cualquier otro tono. Entonces, los acordes, la forma del tema son dos estructuras iguales. La primera y la segunda son exactamente igual. Y luego viene lo que es el coro pregón, ¿no? Pero el tema en sí son dos partes exactamente iguales que cambian la melodía, un poquito, y la letra. Entonces, los acordes son re menor, re 7 a sol menor, do 7, fa mayor. Mi medio, half diminis o semi disminuido, la 7, volvemos a re. Es exactamente lo mismo, re 7 a sol menor, y aquí cambia un poquito. Mi semi disminuido, la 7, re menor con el bajo en do, si semi disminuido. Mi 7, la 7 y re menor. ¿De acuerdo? Entonces esto puesto a tiempo sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esa sería la forma y se repite dos veces, ¿de acuerdo? Entonces voy a tocarlo ahora un poco manteniendo el tiempo. Entonces la idea es, voy a cambiar aquí la tonalidad en el Classroom. Ahí está. La idea es que se mantenga la clave en la mano izquierda y la mano derecha, bueno, improvisa un poco y juega, pero siempre a raíz de esta clave, ¿de acuerdo? Entonces sería 1, 2, 3, 4. Esa sería la forma. Como veis, estoy haciendo en la mano izquierda la clave, esta clave. ¿De acuerdo? Tan, ta, tan, ta, tan, 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 ta, tan, ta, tan, tin, tan, 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 tan,
Entonces, dos cosas que voy cambiando un poco es, por ejemplo, el re 7. A veces hago la bemol 7, que sabéis que es el sustituto. Y luego en el mi semidisminuido, a veces hago mi 7. Oh, porque suena muy chulo también. ¿De acuerdo? Entonces voy sustituyendo un poco. La siguiente parte, que es así un poco más virtuosa, pianística, es la segunda parte de la letra, que Pepo Valdés hace unos arpegios que suben hacia arriba. Si queréis, ahora puedo tocar un poquito como yo lo haría con la melodía en la mano derecha, ¿no? Por ejemplo, es un poquito como más lleno el acorde. Entonces dejo un poco de lado el bajo. Parte que vendría es el coro pregón, que es lo de que sería re menor, la 7, sí, sol menor, fa sexta, la 7 y re menor. ¿De acuerdo? En otro vídeo que expliqué un poco de los montunos, tiene que ir con la melodía. Entonces sería rítmicamente tocar un montuno en el piano que coincide con los acentos de la melodía. Entonces, si la melodía es así, uh, uh.
rítmicamente coincida con la melodía, ¿de acuerdo? Bueno, esto de momento ha sido un poco así improvisado la clase sobre este tema. Cualquier pregunta que tengáis, me la mandáis por los mensajes, suscribiros al canal y vamos hablando. Hasta luego. Chao.